Aquí la pantallita, la de siempre, poniendo todo, todo, todo. Man, prendido. Sí, todo correcto. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya está metiendo el juego, parece ser. Parece ser que sí. Solo necesito ver el chat, que creo no lo veo, ¿eh? No, no veo el chat, no veo el chat. Aquí está, aquí está, aquí está. Vale, pues ya comenzamos. Hoy toca Torneito del Caos. Dejen su like. No veo ningún like aún. A ver, vamos comenzando. Ya se está metiendo. Cargando todo, pongo pantalla completa. Mi mouse, tengo que conectarlo. A ver, ya puedo ver el chat, a ver. Está por aquí Player y Santi, que eliminó mensaje. Ok. Rayman también. Hola Ron, ya conseguí a Kyle, cazarrecompensas. Y tienes el micrófono apagado por si acaso. Uy, ¿eso hace cuánto me lo dijiste? Ah, no, ya. Sí, se me escucha, sí se me escucha. Yo creo que lo dijiste al principio, ¿no? Sí, pero ya. Ya iniciamos ahora sí bien. Igual Craig Mago Oscuro. Hola ahí, igual. A ver, no se mete rápido, ¿eh? Va lento un poco. A ver, pero ya está. ¿O se habrá quedado congelado? Puede ser. A ver, mientras igual. Ah, no, ya está aquí. Pruebo el sonido. No sé si esté muy alto, muy bajo. Yo creo que está bien. Si no, luego lo testemos. Pero sí, ahí saluditos a todos los que estén. Entonces, este directo será cortito. No quiero decir que 10 minutos, ¿no? Será de una hora por lo mucho. Y después de ahí nos pasaremos a Twitch. Primer directo en Twitch para testear un poco, ver cómo me va a ir. Sí, ¿no? Bienvenidos. Ver qué tal va la cosa ahí por Twitch. Ahí ya tienen el link. Igualmente, me parece que el bot del chat lo va a estar poniendo. Si no mal recuerdo que lo puse. Pero bueno, solo para avisarles, ¿no? Que sí, una horita aquí en YouTube y terminando. Otra horita en Twitch. Así será la cosa. A ver, vamos abriendo estos dos sobres gratis. Y comenzamos con Torneo del Caos. Me gustaría cambiar de mazo. Otro que no sea el que ya usé para el video. El video de hoy. Para un poquito más de variedad, ¿no? Yo creo que sí. A ver, a ver. El segundo y no nos trae nada, ¿eh? Nada en cuanto a épicas. Puro superhéroe. Bienvenidos. ¿No hay tienda nueva aún? No. En 2 horas. 2 horitas. Vamos a pedir carta en el equipo. Como siempre. Ojo, notificación, ¿eh? De que alguien me siguió en Twitch. Vale, ahí muchas gracias, ¿eh? No vi quién es que no me salen las alertas, o creo que solo suena. No, ya, fue Santi. Vale, gracias ahí a Santi por seguirme en Twitch. Que si no lo han hecho, vayan a hacerlo. Está ahí rápido el link para que lo puedan poner. Uy, aquí alguien puso su celular. Ok. Entonces eso, pido carta. Que yo creo que será culo sucio, ¿eh? No, culo sucio lo tengo ya para nivel 5. Lo que me hace falta para culo sucio son objetos de mejora nada más. Por lo que ahora mismo tengo que pedir Doctor Timotis para subirlo a nivel 6. Vamos ahí cerquita del nivel 6 para Doctor Timothy. Que será mi primera carta rara a nivel 6. A ver lo que decía, vamos a hacer un rápido mazo para este torneo. Una parte del que ya usamos para el video de hoy.
Eso les digo, para un poco más de variedad nada más. A ver qué dicen aquí. Acuérdense de dejar like para que Ron siga subiendo contenido y tenga para comer y sigan lo de Twitch. En Twitch, sí. Ahí gracias a Rayman. Y sí, like, vamos comenzando. Así que con un like estaría perfecto, ¿eh? A ver, ¿con qué mazo estaba jugando el torneo? Creo que con el 3. Sí, estaba jugando... No, este que es... estaba jugando con este mazo. Y... yo creo que va bien, pero... vamos a quitárnoslo todo. Y me parece que jugaré con... místico y superhéroes. Cosas que debería estar aquí en el apartado del modo caos. Nos vamos a la parte de... superhéroes. Comenzando con un profesor caos. Que me gusta. También General Desorden, Mint Berry Crunch, Wonder Twig, Calgear, claramente, Mosquito igual. Es que todo el mundo está usando superhéroes en este torneo del caos, Yo igual quiero. Es que uso muchos superhéroes, ¿no? Por eso no les quería traer un mazo de superhéroes al video de hoy. Pero bueno, ahorita para el directo está perfecto. Papa Timmy. Twig. Diablillo. Red Ángel Oscura. Pastor Juvenil, no, yo creo que así estaría perfecto. Maestro Ninja Judío, puede ser. Ya solo nos pondríamos. Me parece que Cartman puede estar perfecto. Atadura de poder. No, man, ¿sabes qué? Este mazo creo que no me va a gustar mucho, Yo creo que mejor hay que quitarnos toda esta basura. Mosquito nos lo podemos quedar. Esto. Esto igual. Y vamos a hacernos un mazo de... para darle mucho valor a Papa Timmy, ¿no? Con un Padre Maxi. Capitán Diabetes. Hamsters del Caos. Yo creo que nos vendrá muchísimo mejor, Háganme caso. Creo que más que Ronin subió video con este mazo. Más o menos así como se lo estoy mostrando. Con vacas, recuerdo. Que por cierto, hoy en el clan vi que me pusieron de... de qué pasó con la pelea de Más que Ronin. Que iba a pelear yo contra él, ¿no? Y se va a hacer. Solo que él no me contestó durante todo un día, creo. Todo un día en el que no me contestó. Hoy, de hecho, me dijo que tenía un problema en el diente. ¿Quién sabe? No sé. No le presté mucha atención. Pero sí, me dijo que él me avisa. Loco ahí. Y ni modo. Respetable, ¿no? Entonces, ese es el mazo. Este es el mazo. Así es. No sé si me quitaría algo. Red Ángel, no sé. Yo creo que Padre Maxi. Padre Maxi, Y mejor me pongo un Mysterion, puede ser. Mysterion, yo creo que sí. Ahí está. Ese será mi mazo. Y ya hay que darle porque en esto estuvimos perdiendo mucho tiempo aquí en el mazo, A ver qué me dicen. Ya lo seguí, di like. Vale, gracias. Este domingo épico pediré Kyle Caza Recompensas. Espero me lo donen. Y el que me lo done ese domingo, gracias. Pues el domingo estaré en el clan, así que si veo que ahí lo pides, te lo dono. A ti y a cualquiera que pida carta épica. Para el domingo, ¿no? Ah, no, aquí no. No. Aquí en PvP Battle. Y nos vamos al modo caos. Que no sé... solo por ti me instalo Twitch. Vale. Gracias ahí, player. Sí están apareciendo notificaciones, Ya vieron ahí que Santi se... me siguió en Twitch. Para quien quiera salir, ¿no? Igual. Y lo que les digo, una horita aquí en YouTube y nos pasamos a Twitch. Es fácil, sencillo. Solo le dan clic ahí al link del comentario fijado y ya está. Que de hecho no necesitan ni descargárselo, Para quien no lo tenga, lo digo, ¿no? Te manda el navegador web que tengas y ya está.
Y es que sí, será mi primer directo en Twitch. Al menos directo que se los muestre a ustedes porque esta mañana estuve testeando un poco a ver si me iba mal, si podía encender o algo. Y ya está. Parece que sí va bien. Y me puede ir hasta mejor, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Comienzo con mosquito, ¿eh? Le voy poniendo una atadura. Un Mysterion. Y sacamos a la Kalgir ahorita. Esa Kalgir no sacó nada, ¿verdad? No. Qué estúpido, ¿no? El tipo. Qué tonto el tipo este. No, man, vacas. No, man. Ok, pero creo que las defendemos, ¿eh? No. No importa porque vamos a... ¿Mi Cartman? ¿Dónde quedó mi Cartman, man? ¿Qué me dices? Uy, no, trabado, trabado, trabado. ¿Vale? Vale, vale, vale. Ahora yo salgo con mis vacas y después pongo a Papa Timmy. Papa Timmy por aquí. Que saca el Kun, no. No quería que sacara el Kun, Pero está bien, vamos a bajársela. Ahora hamsters. Que me sirven para rascar mucho daño, de hecho. Daño que me viene perfecto, ¿eh? Uy. Uy. Defiendo con un culo sucio, ¿eh? Yo creo. No, man. Ya no puedo defender eso. ¿Por qué puse culo sucio? Soy estúpido. Bueno, creo que defiendo, ¿eh? Defiendo, defiendo. Dime que sí. Vale, defiendo. Al menos, ¿eh? Uy. ¿Qué dices? Vale, pues voy bien, ¿eh? ¿Esas vacas me ayudan? Parece ser que sí, ¿eh? O sea, no me vienen mal. Ya se desespera un poco. Y ganamos. Ahí está, ganamos. Muy apenas, ¿eh? Estuvo difícil. Estuvo difícil porque nunca tenía la buena rotación con el culo sucio, ¿eh? Yo creo que fue eso lo que nos dificultó un poco más. Pero ya está. Ganadita. No vi cuántas perdidas voy, ¿eh? Creo que voy dos perdidas, no sé. ¿O una? Es que creo me sacó por desconexión cuando quise grabar el video de hoy, ¿eh? En la mañana. Entonces creo que sí tengo dos perdidas. Pero aún así le voy a dar con billetes, ¿eh? Sí, mira, tengo dos perdidas. Solo puedo perder una más. Pero les digo, le voy a dar con billetes. Son 50 billetes, me parece. Así que sí. Están perfectos. Entonces les digo, ¿hay notificaciones? No, alertas más bien, notificaciones no. Oigan, dejen like, dejen like. Vamos comenzando. Lo malo es que no hay un día que se pueda pedir legendaria, pero eso hubiera estado bueno para... Espero el juego quede en mejores manos, así siguen más actualizaciones. No sé si deberían sacar eso, ¿eh? Sí, estaría muy roto. Algo nada más. A ver... Seguimos dando... Ahí está. A ver qué tal, Mysterion de primeras. Eso nos viene siempre muy muy bien. Tiene 7000 puntos, ¿eh? Y usted está usando la Torre Cyborg. ¡Mande!
¡Voy! Vale, a ver. No, me le tengo mucho miedo a esa torre cyborg, ¿eh? Uy, me está soltando todo, ¿eh? ¿Qué mierdas es? ¿Revivo mi Carmen? ¿Vacas? Vale, se muere su torre. Eso me viene perfectísimo, ¿eh? Que se muera su torre por fin. No, mi papá Timmy sacó al Carmen, ¿eh? ¿O no? No sé, creo que sí. ¿O ese Carmen de dónde lo tengo? ¿Ese Carmen de dónde lo tengo, man? Ni sé. No, realmente no sé. No sé ni qué estoy haciendo. ¿Qué estoy haciendo, man? ¿Qué estoy haciendo? Ay, no vi ese Mintbury Crunch que me estaba pegando, ¿eh? Pero bueno, empatamos. Ahí está, empatamos. Uy, pude haber revivido a las vacas, ¿eh? Puede ser. Yo creo que podía haberlo hecho. A ver, pero va culo sucio, ¿eh? Uy, man, me envenenó todo, de verdad. No, man, ¿qué me dices? ¿Vale, puedo sacar acá a alguien? Solo que tiene toda esa porquería, ¿eh? No me digas por qué. No me digas porquerías. Está muy difícil, con su torre cyborg. Su torre cyborg defiende todo, man. Es que no, esa torre cyborg está muy rotísima, ¿eh? Está rotísima, man. Miren, no sirve la atadura de poder. Vieron que le solté atadura de poder, ¿no? Man. Qué asco que la atadura de poder no sirva contra la torre cyborg, ¿eh? Eso necesitan arreglarlo, pero ya. Si no, en un principio le soltaba tu atadura de poder y se iba a la mierda este rival, ¿eh? A ver, pues eso, ya perdimos las tres, hay que darle billetes. Y no me está tocando buena rotación, man. Mi papá Timmy nunca ha sacado a culo sucio, ¿eh? Nunca, nunca, nunca. Necesito sacarlo bien. A ver, reclamamos las mierdas que nos den aquí. Que nos darán porquerías, ¿eh? Nada, nada. Tenemos que hacer más de estas 4 victorias. Que creo que en el video de hoy solo le subí 2 victorias, ¿eh? 2 victorias y un empate. Empate larguísimo, ¿eh? Casi 6 minutos de batalla. Bueno, creo que fueron 6 minutos de batalla. Más de la mitad del video en esa partida. Pero la quería subir, ¿no? Porque no siempre se ve un empate en torneos del caos. A ver, 50 billetes. Para jugárnosla un poco más. No sé si seguir con la red matadragones. No, con la red ángel oscura, ¿eh? No sé, se me está dificultando un poco con ella ahí. A ver, habrá que seguir. Yo no he ganado ningún torneo del caos con las 12 victorias. Yo tampoco, ¿eh? Mi máximo de victorias es de 11. Me queda una sola partida. O no, según yo sí recuerdo haber ganado con 12 victorias una vez, pero no sé. Tal vez fueron esas 11 victorias que recuerdo, nada más. ¿Quién sabe? Pero a ver si luego se hacen las 12 victorias, ¿eh? En este yo creo que no. La tengo difícil, ¿eh? Es que mira, si nunca comienzo con Misterion al principio, se me dificultan aún más, ¿eh?
A ver, pero hay que ver. Ok. Ojo, por fin, No, ¿qué dices? No, ¿qué dices, man? ¿Cómo se llevó a mí este? Bueno, ya está. Pongo vacas y ya puedo sacar a... Ya puedo sacar a culo sucio, ¿eh? No, Red Ángel Oscura se me... Es que me estorba mucho, ¿eh? Me estorba literalmente. Necesito revivir algo, ahí. ¡No, man! No reviví las vacas de mierda. Pensaba que sí lo hacía. No, pues ya está. Uy, man, y se me traba. Se me trabó, ¿eh? Se me trabó. Que me baje la caja. ¡Ay, no! Que me la baje ya. Ahí está. Uy, qué trabada se me fue ahí, ¿eh? Por fin, culo sucio, man. No lo había puesto, ¿eh? Le costaba. Oye, el veneno está fuertísimo, ¿eh? Estoy viendo que sí me está haciendo mucho, mucho daño. No, mi culo sucio, man. Dime que no lo matan mis unidades. No, mi culo sucio. ¡Ojo! Ahí está. Murió y le dio la habilidad a mis unidades, ¿eh? Eso me gusta. Creo que hasta ya se rindió, ¿eh? ¿No? No se rinde el capo, ¿eh? ¿Qué mató? Oye, mi red, ¿qué mató, eh? Defiendo con culo sucio y ya está. Ya sí gané, ¿eh? ¡No! Tiene doggy. Ahí está. Maté a su doggy, ¿eh? Maté a su doggy. Vale, qué bien que maté a su doggy. Eso me ayudó muchísimo, ¿eh? Ahí está. Ganadita. Ganadita bien, ¿eh? Oye, pero antes no sé qué pasó con esa red ángel oscura, ¿eh? Que se trabó o no me mató a nada. O no sé qué hizo. ¿Quién sabe, eh? No lo sé. No sé qué haya pasado ahí. A ver, siguiente partido. ¿Qué dicen? Yo no he ganado ningún torneo. Ah, no. Puta madre, tengo YouTube. No me avisó que habías prendido directo. Ah, mendigo YouTube. Sí. Avisa tarde a veces, ¿eh? Pero vamos comenzando. Apenas... Vamos a abrir este. Apenas tengo este pack JCJ. Así que... Sí. ¿Cuánto vamos de directo, de hecho? Por cierto, a ver. Media hora. No insulten los directos. Acuérdense que pueden terminar bloqueados. Es verdad, ¿eh? No, pero no insulto nada. Insultó a YouTube, que eso es válido. Yo igual, ¿eh? Qué mal que no les avise. Wow, nice rare. ¿Cómo vamos en este evento? ¿Este evento de qué es? De recolección de tokens, creo, ¿eh? Ah, pues voy 2. Y se acaba en mañana. Así que mañana lo puedo hacer correctamente. Eso, vamos... 2 victorias. No, 1 victoria. 0 pérdidas. Siguiente. Mira, ahí el bot puso el canal de Twitch, ¿eh? Para que lo sigan. Sigan ahí. 5 likes. Falta personas, ¿eh? Y ya no les digo nada de los likes. A ver, concentrado ahí está. Que no me han tocado gente más débil, ¿eh? Bueno, este es 6.184 puntos. Y mira, Mysterion de primeras, qué bien. Mysterion brings justice. Qué bien. Locked and loaded, trigger finger ready. Y... Man. Beware my return. The king.
¿Qué dices? Está sacando muchas cosas raras este hombre. ¿Qué dices? ¿Esa bola de fuego a nada? Esa bola de fuego que le dio a nadie, literalmente. Ajá, un golpe de caos te llevas. Un golpe se llevó, mínimo. A ver, yo creo que comenzamos con vacas y vemos si las podemos revivir con Red Ángel Oscura, ¿eh? Ojalá que sí, man. Ojo, así la revivimos. Excelente, ¿eh? Bien, bien jugado. Ojo que sí hay que atarle esto. Ya sacamos al karma. No. Vale, vale, vale. Y ya podemos sacar a Culo Sucio. Ya lo podemos sacar, ¿eh? Bueno, antes nos defendemos de ese. ¡No! Sí mató a mi Scord, man. Vale, pero podemos sacar a Culo Sucio, ¿eh? Todavía. No, saca Red Ángel Oscura, qué puto asco. No debí gastar esos hamsters, ¿eh? Igualmente ya la tenemos bien ganada, ¿eh? Sí, esto está ganadísimo. Pero no debí sacar esos hamsters. Si no, ya tendría Culo Sucio en campo, ¿eh? Vamos a decirle igual, bien jugado. Que la defendió, bien, a muerte. Eso, like. Por esta partida y por más que se vienen ganadas, ¿eh? A ver si hacemos 8 wins. 8 wins es mi mínimo, ¿eh? Que debo hacer siempre. Siempre si no hago 8 wins, me muero. Hola, una vista rápida para recordar que dejen like y se suscriban, bye. Eso, y que vayan a Twitch. Están los enlaces aquí. Lo está poniendo el bot de mierda este en el chat. Y está en el comentario fijado. Porque para quien vaya llegando, terminando este directo, que será de una horita nada más, por ahí, poco más, menos no. Terminando este, prenderemos al instante en Twitch, haciendo esto, más cositas, ¿no? Algunas cosas por ahí. Pero eso, vayan siguiendo el canal, para que les avise cuando prenda directo. Que será como unos 3 minutos después de que acabe este, tal vez. 3 minutos, 2 minutos, por ahí. Lo que me tarde en ver ahí. Otro con Torre Cyborg. Es que nadie les va a quitar esa basura, ¿eh? De sus mazos. Está no, man, ¿por qué me saltó esa? Está, ahí está. Vale, tenemos al Kun. No, doble torre, man. Doble torre defensivísimo, ¿eh? Esta partida va a estar muy, muy tediosa. Y es que, mira, le podría poner una atadura de poder a esa basura, pero no se puede. Está bugueado de mierda. Y literalmente no se puede, ¿eh? Es injugable esa basura. Vale, defendemos con vacas. Y alguien me siguió en Twitch, ¿eh? Ahorita veo quién es. Pero gracias. Mira, es que se defiende todo. No puedo ni llegar a él, ¿eh? Es que literalmente no puedo. ¿Qué esta basura, man? Qué asco da la puta Torre Cyborg, ¿eh? No, man, y ya me la baja. Me la va a bajar con puro Craig, ¿eh? A ver, hay que atacar ya. Con todo lo que tengamos. Ya que no tiene a la Torre Cyborg, ¿eh? Van unas vacas. Culo Sucio, que es buenísimo con Florida. No, ya lo tiene de nuevo al basura este de mierda. ¿Qué me cuentas? ¿Qué me cuentas? Vean esa basura, cómo me ataca tan rapidísimo.
Qué asco me da, ¿eh? No, man, qué puto asco. Vean esa basura, qué asco de torre. Sí, man, y ya solo me la bajas de bajas. Es que contra la torre Cyborg tengo poco, ¿eh? Ojo, me van siguiendo, ¿eh? Ahorita en Twitch se los agradezco porque... porque... ahorita no puedo verlos. No tengo aquí la lista. No, es que no he llegado a él. No le he hecho ni un mísero HP de daño, ¿eh? Qué asco la nueva torre, man. Qué asco la nueva torre. Ay, oh, ya no quiero pelear. Tiene 8000 puntos, apenas me doy cuenta, ¿eh? Es... Spaceman Matt. Uno sí es un astronauta, de hecho. A ver. Voy a ver, de hecho, quién me siguió, ¿eh? Voy a meterme a Twitch a ver quién. Que se los agradezco, ¿eh? Muchísimas, muchísimas gracias. No, no puedo ver. No, que me... ah, no, sí. ¿Quién es? Irel y Sard. Ahí, gracias a ambos por seguirme. Sard36. A ver, a ver, a ver. Entonces, eso, siguiente partida. Rápido, rápido. Si pierdo una más, uso Torre Cyborg, ¿eh? Necesito usar Torre Cyborg, entonces. Igual, nuevo suscriptor aquí en YouTube. Ricardo Espinosa, ¿eh? Gracias, gracias ahí a Ricardo. El sábado pelearemos con Ron. Todos podemos pelear, pero digan en el chat del directo que es el sábado y el domingo. Así que digan, van a pelear con Ron, díganlo en el chat del directo, ¿sí? Sábados y domingos siempre contra ustedes, ¿eh? Ah, bueno, ahí apenas me mandó apenas sonó la alerta de Ricardo, creo, ¿eh? Hola y adiós, Alicia. Ahorita me anda yendo bien en las partidas, pero ahorita perdí contra tremendo pay to win. Común es el 6, rara es el 5. Sí, man. Eso está horrible, No llegues a arenas legendarias porque te salen 1000 de esos. No, va a ser otro con doble torre. Va a ser otro con doble torre, man. Ay, no, por Dios. Mysterion brings justice. Qué asco, man. Otro hijo de puta. ¿Quién nos me siguió? Winston Alfonso. Vale, gracias ahí, Winston Alfonso. No, es que esta se pierde, man. Mira eso, ve esa porquería. El Kun no llegó a ningún puto lugar, ¿eh? Ah, ahí tiene eso también. Ay, man, no sé qué hacer, ¿eh? Es que estas partidas son lentísimas, man. Que tengo atadura de poder, ya con eso la armaba, man. Con atadura de poder podía haber ganado, pero vean esto. Se la lanzo y nada, no sirve. Y vean, ya se defendió a las vacas. Le hice una línea de daño nada más. Una mísera línea de daño. Que no me sirve de nada, De un culo me sirve. Ay, este hombre, qué puto asco, Me pongo Torre Cyborg y ya está. Porque si no, no la hago, La tengo muy, muy difícil. Sin esa torre. A ver, que ya hay que poner vacas. Para presionarle más. Porque creo... espero que aún no tenga la torre Cyborg. Bueno, mira, ahí se la bajo. Entonces ahora me viene súper de bien. Mil veces mejor. ¡Ojo! ¡Ojo que la reviví, Muy bien, muy bien, muy bien. Culo sucio. Se puede ganar, Que me saque el culo sucio, ¿eh?
Y en 30 segundos ya no me gana. En 30 segundos ya no me gana, ¿eh? La hicimos muy bien. La jugamos muy sucia, pero contra jugadas igual de sucias, ¿eh? Peor de sucias. No, vacas. Vacas, las tengo que congelar ya. Las tengo que congelar ya. ¡Uy! ¡Oh, esas porquerías no me pegaron, ¿verdad? Me pegan. Me pegan las asquerosas de mierda. Tengo todo esto, ¿eh? Con todo esto gano. Vean todas las cosas que tengo. No, no reviví a las vacas. Pensaba que sí lo hacía, ¿eh? No, 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 ya me gana. Esas vacas, esas vacas, esas vacas. Debí defender esas vacas con todo, ¿eh? No, y es que vieron toda la porquería que tenía en la mano y no. No funcionó. Mínimo empate, tiene que ser empate, por favor. Si él se pone defensivo, yo igual. Sí, porque de otra manera no. No, es que sus vacas. Sus vacas de puta asquerosidad. Ahí está. Defender, solo es defender, man. Solo es defender esa vaca. Y esa porquería también. No, man, qué asco, qué asco, qué asco. Necesito defender. Necesito defender. ¡Otra vez tiene vacas ya! ¿Ya tiene vacas de nuevo? Man. Le voy a copiar el mazo a este hombre, ¿eh? Se lo voy a copiar. Porque qué asco me dio. Qué asco me dio jugar contra este tipo, ¿eh? Uf, qué... qué tediosa partida. En desempate y acaba así. La tenía ganada, ¿eh? Era defender 30 putos segundos. Te quiero, Ron. Adiós, diviértanse en el directo. Yo igual te quiero, ¿eh? Y gracias y adiós, igual Alicia. Adiós, Alicia. Espero te conectes en el directo de Twitch. Igual, ¿eh? Ojalá. A ver eso. Ya solo podemos perder una más. Es que, vieron, las dos perdidas que... las dos que hemos perdidas... es por la Torre Cyborg. No por otra cosa, ¿eh? Se dificulta horrible, ¿eh? Ron, vean esa basura. Yo la veo. Véanla con los tres ojos que tengan. Ay, man. Le necesito copiar el mazo a ese hombre. Mi culo sucio me gusta un montón, pero es que ya. No puede pelear contra eso, Culo sucio ahora es de mis cartas favoritas, Con el nuevo buff que le dieron. Y es que creo que en los últimos 4 directos se los he estado diciendo. Es que es buenísimo. Literalmente buenísimo, A ver, ¿qué tenía? Ciencia ficción. Tiene este... creo que no tenía el tweak, pero a mí me va a servir. Crave Marine. Clyde. Igual. Red Rain Alien puede ser. Pero no, no me gusta. Me quedo con eso nada más. También tenía Red Matalagones. Este Craig. Jimmy Levard. Jimmy Levard que él no lo usó bien, Siempre lo usaba en basuras. No sabía jugarlo, Este Clyde no me gusta. Yo creo que con eso estaba perfecto, Eso es lo que tenía el hombre. Ahora únicamente me necesito poner esas dos torres. Sí, necesito esas dos torres, Pero ya. Torre Cyborg. Aquí está. ¿Qué más? ¿Qué más? La torre esta, defensora. Castle Defender. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenía? Ah, creo que tenía el token. El token igual me sirve mucho, Y ya no sé qué más tenía, así que me pondré un Kyle el Oscuro. Que me sirve un montón, Y un Stuart. Creo que un Stuart igual. Todo esto está perfectísimo, A ver, pueden verlo costoso, pero ya saben que se le baja un coste de energía a cada carta con grito de guerra.
con Warcry, ¿no? Así es este torneo del caos, así que así hay que usarlo. Paola Silvia, hola y Paola. Inmune a atadura de poder, sí, atadura de poder, igual inmune a la alcaldesa McDaniels. También inmune a este Enforcer Jimmy. Todo lo que sea atadura de poder no le sirve, ¿eh? No sé si así la hicieron porque así querían o porque no lo dice en su descripción, ¿eh? No dice que es inmune a atadura de poder. Así que eso es 100% un bug, ¿eh? Que no sé si lo van a arreglar porque ya se fueron los desarrolladores, así que quién sabe. Ojalá que sí, ¿eh? Si no, va a ser un dolor de cabeza esa torre. Torre Sabor es inmune a la aura de Jimmy, sí es lo que decía. A tu aura y a la habilidad de la alcaldesa, sí. Con eso, quién sabe, ¿eh? Creo que no sé si vaya a haber cambios de balance, eso nunca se dijo. Quién sabe. Ojalá que sí los haya, porque faltan algunos nerfeos y bufeos, ¿eh? Nice outfit. Ay, no, man. No, man. Vale. Ahí más o menos defendido. Lo que se pudo, ¿no? Ahí está. Uf, pues vamos bien, pero... No, quería darle al escudero este, ¿eh? Ojo, muy, muy bien, ¿eh? Vale, perfecto. Y ya comenzamos con la torre Cyborg. A defender. A defender nada más. Mal tweak, ¿eh? Pésimo, de hecho. Es que tiene 2000, 2000 puntos nada más, ¿eh? Con razón ha sido muy... no novato, pero... muy este... ¿cómo po-? Mira, no sirve ni este, ¿eh? Tenía las dudas de este Clyde, pero tampoco sirve la atadura de poder que da. No, no sirven los hechizos tampoco. A ver. Le ataco con este, porque no tengo otro ataque, ¿eh? Ojo, pero va acorde al torneo del caos, ¿eh? Se pone las cosas necesarias. Así que juega bien, la verdad. Ok. Ajá. Uf. Es que está fácil, ¿eh? Con este mazo, la verdad. Ok, pues ya está. Ganada bien. Con solo una, pero está perfecto. Siguiente, ¿eh? Rápido, rápido. Creo que llevamos una hora de directo, puede ser, ¿no? 45 minutos. Eso, 15 minutos más. Cerramos aquí. Y encendemos directo, prendemos directo en Twitch. Eso, les digo. Tan solo acabe directo aquí. Yo creo que en 2 minutos ya estoy en directo, ¿eh? En Twitch. O un minuto, ¿eh? Puedo ser rápido. Carita triste. Estaba difícil, sí. Es cierto, de la torre Cyborg era inmune a atadura de poder, pero no a bola de fuego, sí, eso es bueno, ¿eh?
Pero es que yo no llevo aventura, no llevo una bola de fuego. No llevaba ni un rayo, nada, nada. El único hechizo que llevaba era justo atadura de poder y no es inmune. Ron Yuso, este mazo me ha servido. Mosquito, Hamsters, Kun, Escort, Doom, Ingeniero Enano, Paso Raudo, Robin Twig, Kyle, Elfo Oscuro, Dogpo. Y ya las otras las eliges tú, Ron. Vale, ahorita si gano esta me pongo el tuyo, ¿eh? Tu mazo. Para darle. Perderás si copias el mazo. 2261 puntos. Sí pude, sí pude. Era muy atacador. Bueno, ¿cómo le digo? Atacador. No sé, rara palabra. A ver, le comenzamos haciendo un poco de daño a ese Toolshed. Porque sí, nada más. A ver si tenemos suerte y nos toca la torre Cyborg ahorita, ¿eh? Tiene 6000 puntos este. 6000 puntos, bueno, la verdad. Ok. Ojo que sí tenemos la torre Cyborg ya aquí, ¿eh? Perfecto. Buena torre Cyborg, ¿eh? Hacemos el truco, como ya se lo saben. Perfectísimo. Ok, muy, muy bien, ¿eh? Pero muy, muy bien. Trucazo ese, ¿eh? De la torre. Vale, nos deshacemos de ese Kun. Veneno. Que se mate a esas cortes ya de una. No, sí dejó el cepo, Bueno, está bien. Ese Kyle nos sigue vivo. Vivo que nos sirve mucho, mucho, Ahí ya le hacemos dos. Vale, vale. Pues es que vamos muy bien. Vamos muy, muy bien. Pongo hasta este Craig nada más. Y vamos a tratar de hacerle una vez más el con la torre Cyborg. Ahí está. Ahí está, buenísima. Lo hicimos dos veces. Es que vean esta torre Cyborg. Nadie puede decir que no está rota, Lo está. Es un hecho indebatible y ya está. ¿Y qué vas a hacer en Twitch, Ron, para hacerme una cuenta en friega? Si todavía sigo vivo en ese torneo del caos, lo voy a terminar. Voy a jugar partidas normales. Es que les digo, este directo va a ser solo más que nada de testeo, cómo me va. Por eso será cortito, una hora. Pero si me sigue yendo bien en Twitch, no viene en cuanto a seguidores y vistas, ¿no? Sino bien en optimización, que me vaya bien el juego, que no vaya trabado, que vaya bien. Si sigue así, podría hacer directos más seguidos en Twitch, Más seguidos que incluso aquí en YouTube. Porque hacer directos me gusta, pero en YouTube luego me va muy trabado, Y ustedes lo han visto. Ahorita tenemos suerte y no ha ido trabado nada, pero quién sabe. Habrá que ver. Yo uso mi mazo que tengo ahorita. Está potente, sí. Bueno, los JCJ por la torre Cyborg. Sí, yo ya creo la puedo subir a nivel 13, ¿eh? Así la puedo usar. A nivel 13 puede usar perfecto, Pero bueno, en mis arenas legendarias no sé yo, Es que las raras ya se necesitan a un nivel 5 como mínimo, Pero la torre Cyborg está muy rota. Yo creo a nivel 3 hace muy buen trabajo. Te voy a copiar el mazo, sí. Para eso estamos, ¿no? Para eso igual les hago los videos.
A ver si tengo la torre Cyborg. A ver si me la dan después de esto. No, no me la dan, ok. Siguen sin darme la torre. Uy. No, bueno, ojo que nos lo matamos, ¿eh? Pensé que no los mataban. Ojo, muy bien. Creo que ahí es torre, ¿eh? Bueno, una barra de vida. Se la bajamos excelente, ¿eh? Y apenas nos dan la torre Cyborg, pero nos sirve para defender, ¿eh? Para defender todo lo que se nos venga, nos sirve muy, muy bien. A ver, esa lamentablemente no se bajó la barra de vida. Pero hicimos más de la mitad, ¿eh? De daño. Cosa que excelente, man. Agradecido. Vale, muy bien. La torre ya se nos va a morir, pero ahí está, ¿no? Sigue muy bien sirviendo. ¿Y cómo vas? En ese torneo vamos bien, ¿eh? Justo cuando cambiamos a este mazo de torre Cyborg, no hemos perdido ninguna. Esta yo ya te voy diciendo que la voy a ganar, ¿eh? Está fácil ganar con torre Cyborg. A ver, hay que comenzar a atacar ya, ya, ya. Ok. Le lanzamos el veneno a ese... este hombre y ya está. ¡No, Mikael, man! No me lo esperaba. ¿Vale? ¡Excelente! Pues muy bien. Muy bien defendido, la verdad. Porque ya solo ponemos a este hombre. Y ya está. Bueno, este hijo de puta nada más se nos coló. Pero ahí está. No, nos lanza el veneno también a nosotros, ¿eh? Pero ojo que puedo hacer ya el combo de Torre Cyborg. Por lo que hay que hacerlo ya, ¿eh? Ya, 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 ya. ¡Uy! Se me traba. No, man, es que tiene mucha mierda acumulada, ¿eh? Si no se hacía. Pero aún así defendemos todo esto, vean. Vean. Y nosotros tenemos ventaja de daño, ¿eh? Tenemos bastante ventaja de daño. Creo que ya ganamos, ¿eh? Sí, ya ganamos. Y eso no me lo defendió. Excelente. Pues eso, muy bien. Esta igual se complicó un poco. Porque no pudimos hacer el truco de la torre. Bueno, lo hicimos, falló un poco, pero ya está. Tenemos igual muy buena defensa, ¿eh? Creo que se los mostré en el video de Top Mejores Combos, la parte 1. Esta red mata dragones con el Jimmy Levard. Es buenísimo, se mata todo. Se mata literalmente todo, ya lo vieron. Me defendí todo lo que se me venía. Y mira, poca broma, vos 5 wins. Y con 2 derrotas, ¿eh? O sea, muy, muy bien. Me costó mucho crearme la cuenta. Bueno, pero se agradece, ¿no? Qué bien que se hagan una cuenta para ahí seguirme. Que ya no ha habido notificaciones, ¿eh? Pero me dice que sí tengo más seguidores. No sé por qué no ha saltado alerta aquí en el directo. Pero ya se los agradezco yo, ¿no? Muchísimas gracias. Si me empareja contra ti en JCJ normal, creo que puedo ganarte con un mazo que tengo. Soy de 6580 puntos. Pues oye, cuando esté en el directo de Twitch, que será ya dentro de nada, voy a jugar partidas normales. No sé cómo esté la latencia, de diferencias de tiempo.
Pero si le intentas dar el mismo tiempo que yo y nos toca, excelente por mí, ¿eh? Para ver si me ganas. A ver, One Ahead es Minds Plus de 7306 puntos, ¿eh? Y le podemos hacer el truco ya. Se lo hacemos ya de una. Excelente, man. Uf, man, qué bien comenzamos. ¡No! ¿Me defendió eso? ¿Qué dices? Es buenísimo, ¿eh? Es buenísimo este tipo. Pero mira, a 7 de vida, ¿eh? 7 de vida y ya nos aseguramos ese teléfono, así que está más que excelente. Ojo, de hecho, si le da la escort... No, 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 ya no. Se tardó mucho el Clyde, ¿eh? Le damos a estos dos, pero bueno. ¡Ojo! Se nos quedó vivo el Stuart. Lo protegemos. Y muy perfectos, vamos, ¿eh? Nos sobrevive. Y ya podemos hacer el truco de la torre una segunda vez, ¿eh? ¡Qué buenísima partida, man! ¡Qué buenísima partida! Y hacemos rápido, lo más rápido posible la torre. Ahí está. Vale, muy bien. Ya no nos sirvió de mucho, pero ahí está. Ok, pues ya está. Ganadísima. Por mucho, aparte. Una persona de 7306 puntos. Good game. Ojo que todavía quedó a 20 de vida, ¿eh? Vamos a dejar que nos baje esa y ya se la bajamos con este tipo nada más. No, ni nos baja esta, ¿eh? Ahí está. Oye, qué buena partida, me gustó un montón esta, ¿eh? Al otro tipo no le habrá gustado nada porque muy sucias mis jugadas, pero ahí está. Tengo la torre Cyborg a nivel 3 y la torre Cyborg se consigue en arena 1. ¿Sí se consigue en arena 1? Man, qué roto eso, ¿eh? Pero les digo, esta partida me gustó mucho. Eso sí, no es fácil conseguirla porque es rara y es de ciencia ficción. Pues de hecho eso lo hace más fácil, ¿eh? Que sea de ciencia ficción. Porque en arena 1 predomina mucho la ciencia ficción, aventura y místico un poco. Pero sí. Ojo, vamos casi que 5 victorias seguidas con 2 perdidas ya, ¿eh? 2 perdidas que fue al inicio nada más, pero que nos recuperamos muy, muy bien. Eso es cierto, ¿eh? Jugando modo historia puede tocar la Torre Cyborg. Para los que van iniciando eso viene muy, muy bien, ¿eh? El truco para enfrentarme a ti es apretar el botón de batalla. De hecho, sí, al mismo tiempo. Yo ya lo hice alguna vez, ¿eh? Igual con gente que se streamea en Twitch. Que de hecho, en Twitch la latencia es más baja, ¿eh? O sea, casi que están viendo el directo al mismo tiempo de lo que pasa conmigo, ¿eh? Porque aquí en YouTube creo que la diferencia de tiempos es de casi... casi que 30 segundos, ¿eh? Eso es bastante. 30 segundos de diferencia es bastante. Ojo, este hijo de puta, cómo comienza, ¿eh? Ahí está. Así se defienden unas vacas. Ponemos esto aquí para cuando tengamos la torre Cyborg. ¿Qué nos falta? No tenemos la torre Cyborg, ¿eh? Falta la torre Cyborg. Hey,
long to come. Now we go. Pap. My dog. This does not compute. Stop cheating. I'm invincible. Uf, uf, uf. Trabado, trabado, trabado. Trabado, trabado, trabado. Fua, qué trabado, Pero ahí está, defendimos lo que se pudo. No pude hacer la doble torre, Lamentable, man. Pero a ver, ahí tocamos un poco nada más. Habrá que defender, Esperarse a que me ponga todo lo que pueda para defender y ya está. Vale, qué bien. The ritual is complete. I return to the shadows. Que me aviente cualquier mierda ahí atrás. No me avienta nada, Está igual muy defensivo. Just humans. Chaos will reign. Qué defensivo está, Está muy defensivo, man. No lanza nada, Pues le haré daño a pura torre. Uy, qué trabado, qué trabado, qué trabado. No nos había ido así, ¿Ahorita? Ojo, pero la dejamos a 70 de vida, Cosa excelente. Aún así va muy trabado, Sí, man, está yendo muy, muy trabado. Man, qué trabado está yendo, Creo que me gana. Creo que me gana por esto. Creo que me gana por esto, O no sé. Ay, qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿No puedo poner nada? No puedo poner nada. Esta la ganaba, Esta la ganaba, ya no. Vieron que me quedé con 10 de energía todo el rato. Man, qué puto asco, Pero ojo, alguien me siguió en Twitch, Agradecido. Porque esta la tenía muy, muy ganada. Ustedes lo saben, ¿Hoy cambiaste de clan o estás en el terrón? Cambié de clan, Esta semana. La semana siguiente sí me estaré con ustedes, A ver, pero eso, llevamos una hora de directo. Ya nos pasamos a Twitch, Pero es que necesito reiniciar también el juego. Qué puto asco, Eso, les digo. Nos pasamos a Twitch rapidísimo. Está en el comentario fijado. Ahí síganme. Es cierto que toca juntos cuando aprietas el botón. Sí, de hecho sí. Así es. Me tocó con Alicia. Casi le ganaba. Sí, sí lo dijiste, Y es de mucha suerte. Oye, qué trabado. Ya, les digo, nos vamos a Twitch. A Twitch. Les digo que ahí va menos trabado, Ya lo estuve probando en dos directos. Dos directos conmigo mismo nada más. Pero se los voy diciendo desde hoy nada más. Que directos más seguiditos en Twitch, Más seguidos que aquí en YouTube. Oye, qué asqueroso está yendo esta partida. Qué asqueroso está yendo, Cerramos. Cerramos el juego. ¡Oh, man! ¿Qué dices? No lo puedo cerrar. Ahí está, por fin. Eso, nos pasamos a Twitch, Yo te seguí en Twitch. Vale, gracias, Pereza. Pereza Torres. Sí parecía que ganabas. La ganaba, A 70 de vida lo dejé. Y ya no pude poner cartas porque se me trabó del culo. Pero bueno. Toca partiditas normales en Twitch, A Twitch vamos todos. Sí, les digo, como en 3 minutos ya prendo. Ya voy cerrando aquí, Eso, de nuevo. Gracias por ver aquí el directo, ¿no? Pero sí, nos pasamos ya de una a Twitch. En cuanto cierre, Bye, bye, bye a todos.